Hasta los ministros tienen Magis TV. La reciente revelación de que la ministra de Trabajo posee la aplicación Magis TV en su celular ha desatado un debate sobre la eficacia de las campañas contra la piratería en Ecuador. Este hecho ha puesto en duda la credibilidad de tales iniciativas, ya que una alta funcionaria del gobierno tiene una aplicación asociada con la transmisión ilegal de partidos de la Liga Pro, el principal campeonato de fútbol del país. En un video promocional sobre el trabajo por horas para la consulta popular, mostró tener la aplicación Magis TV en su teléfono. Aunque existe la posibilidad de que el video haya sido grabado desde otro dispositivo, el daño a la imagen pública ya se ha hecho, pues la ministra quedó asociada indirectamente con una actividad ilegal. A pesar de los esfuerzos por concientizar a la población sobre los riesgos de descargar y utilizar aplicaciones ilegales, como la exposición a malware y virus, muchas personas continúan haciéndolo. La razón principal detrás de este comportamiento radica en la accesibilidad y el costo del entretenimiento legal en el país. ¿Qué te parece? ¿Crees que la revelación de que una alta funcionaria del gobierno tenga una app asociada a la piratería afecta la credibilidad de las campañas contra esta práctica? ¿Será que el fútbol ecuatoriano nunca podrá luchar realmente contra la piratería? Si quieres publicidad en PDTrendy, el mejor medio digital de TikTok, escríbenos.